Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este lunes 8 de abril del año 2019, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Yo agradezco que esté con nosotros y lo invito a que se quede en el resto de la programación de Imagen y Política que le tenemos preparado para este día. Y además, le recuerdo que mañana estamos nuevamente con ustedes a partir de las 7 de la noche y a las 8, como es tradicional en Cuéntanos, estarán con nosotros nuestras compañeras Gloria Santos Navarro, Alejandra Ana Gómez, por supuesto, a Adriana Morales y una servidora. Así es que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Fíjese que en una información de carácter estatal, esto tiene que ver con la ya puesta a disposición de policías que participaron en diversas acciones fuera de la ley, que por tanto mereció la baja dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en ese sentido, hoy el gobernador del estado, Cuitlago García Jiménez, dijo que causaron baja los elementos que se extralimitaron en funciones extrajudiciales, aun cuando no estaban precisamente abocados a ese tipo de trabajo. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ignora el paradero y por su parte el gobernador Cuitlagua García Jiménez no sabe el nombre ni tampoco el número de policías que han infringido en ese caso la ley, acusados de estos delitos. Precisamente uno de ellos, el más grave, fue en la desaparición de una persona que finalmente fue hallada sin vida en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, y lo que motivó, derivó una investigación que dio como resultado que estos policías estaban inmiscuidos relacionados con la desaparición de estas personas, por lo que fueron cesados. Sin embargo, imagínese usted, al momento de preguntarle los medios sobre el número de los policías y el nombre, dijo que no los recordaba. La fiscalía no sabe en ese sentido tampoco qué ha pasado con ellos y por supuesto ignora el paradero, no sabe nada. Así es que esto demuestra solamente lo que hemos insistido nosotros aquí en este espacio, que la falta de coordinación de un trabajo en que deben asumir las autoridades, por un lado el gobernador del estado Cuitlago García y por otro lado también el fiscal general Jorge Winkler, que parece ser que no se ponen de acuerdo en el tema de la seguridad, cómo se van a coordinar las acciones. Y ahora pues quienes han entrado a este juego político ha sido Eric Cisneros, secretario general de gobierno, y bueno, recientemente Señacén Escobar, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz. Vaya suerte la que nos tocó, porque bueno, imagínense, esto de ponerse de acuerdo es algo muy importante para atender la prioridad número uno que reclama el estado, que es el tema de la seguridad. Y si no hay esa voluntad, si no hay ese diálogo para superar los problemas, quizá políticos, quizá personales, no habrá resultados que nosotros los ciudadanos estamos demandando. A ver hasta cuándo se van a poner de acuerdo esas personas aquí en el estado de Veracruz. Y bien, por otro lado, fíjense que este lunes, allá en la zona de Minatitlán, comando armado, alrededor de las 3 de la mañana, sorprendió a los encargados de un inmueble de estacionamiento de pipas, esto sobre la calle Reyes Aztecas. Prendieron fuego a las unidades de pipas que se encontraban ahí cargadas de combustóleo y estas ardieron. Toda esta zona, que al parecer no se sabe de quién es propiedad, o al menos no lo han informado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, que debieran ya tener el pormenor de la situación que se generó, en la que desconocidos prendieron fuego a este inmueble, un inmueble donde se encontraban pipas. No sabemos si es propiedad de quién es propiedad o cuál era la capacidad, en fin, y así fueron sorprendidos la gente que estaba en el lugar. Por fortuna no hablamos de muertos, pero sí de daños materiales y la necesidad de que bomberos con protección civil entraran a coordinar para apagar el fuego que se inició precisamente en ese punto de una bodega de la calle Reyes Azteca en la ciudad de Minatitlán. Como el pasado viernes también le comentábamos que un comando armado ingresó a una empresa de ferrociclaves precisamente para aparentemente amedrentar a las personas.
aunque después se dijo que era un accidente. Pero bueno, ahí está este tema que por supuesto le toca a la Fiscalía General del Estado resolver y atender. Y bien, por otro lado, el día de ayer, domingo, fue día de fiesta para la Universidad de Sotavento, quien tuvo como tarea precisamente la organización de una carrera más, de una edición más de esta carrera, carrera 5K, 5 kilómetros, en la que corredores de la zona de Xalapa, Ada Pérez Vandala y el coaxacualquense Diego Armando Juárez conquistaron la quinta edición de la carrera 5 kilómetros de la Universidad de Sotavento, en la que participaron cerca de 945 corredores y se repartió una bolsa de más de 70 mil pesos en premios. En la Sotavento 5K participaron competidores de Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Para Pérez Vandala se impuso sin grandes complicaciones en la categoría femenil, un cronometraje en tiempo de 19 minutos con 36 segundos. En tanto, Diego Pérez, por su parte, cumplió su promesa de ganar la competencia, registrando un tiempo de 16 minutos con 3 segundos, tras imponerse en este circuito de cierre. Pues al que también se impuso el poblano José Luis Zacarías, a quien tomó un tiempo de ventaja de 3 segundos, pero finalmente están a punto de llegar en un primer lugar a ambos. Jesús, el olímpico Valdés, con más de 100 maratones a cuestas, hizo valer los pronósticos al ganar de calle en su división, es decir, en su categoría. Y imagínese usted, impresionante récord de asistencia y de registro con 945 competidores en la 5K de la Universidad de Sotavento, que resultó excelente, una excelente participación, un gran entusiasmo de quienes participaron en esta inigualable competencia llevada a cabo aquí en Coatzacoalcos el día de ayer domingo, que fue día de fiesta para la Universidad de Sotavento. Felicidades a todos quienes participaron y además por la excelente labor y coordinación de la Universidad de Sotavento en esta justa deportiva. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER SET y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.
La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y fíjese que estoy haciendo enlace en estos momentos con la regidora primera del municipio de Nanchital, María Jesús Alemán Pavón, para que precisamente conocer un requerimiento que se le hizo en relación a la necesidad de una transparencia. Regidora, muy buenas noches, la saludo. Platíquenos, ¿cuál es ese requerimiento que se le ha hecho llegar a usted de manera personal para hacer aún más transparente el trabajo que usted realiza ya en ese gobierno? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Efectivamente, me llega un documento de la unidad de transparencia donde se me solicita a mí que rinda pues una cosa así como un informe, ¿no? Para donde pide una persona que dice ser periodista, me pide a mí transparencia. Pero lo chistoso, Azucena, es que esta persona, que yo llamo pseudo periodista, pues me pide transparencia a mí cuando yo no manejo recursos públicos, ¿no? Si me escucha, va a decir, ¿no? Pues sí, maneja recursos públicos porque pues tiene un salario que es de los impuestos del pueblo, como ellos se manejan, ¿no? A conveniencia. Pero yo tengo un salario y siempre lo he dicho en reiteradas ocasiones que nosotros nos dan un fondo fijo que en este año lo aumentaron a partir de marzo a 7,000 pesos. Y bueno, con esos 7,000 pesos pues yo he rendido un informe y siempre estoy diciendo, no es la primera vez que lo digo, que es lo que yo hago con la ciudadanía, que pues realmente no puedo hacer gran cosa, pero con eso y con parte de mi salario pues hago mucho, ¿no? Entonces esta persona que acude a solicitarme a mí que rinda un informe, mi pregunta es por qué no investiga la opacidad con que se ha conducido, y esto ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, pues la alcaldesa de este municipio, contra quien no tengo nada, ¿no? Esto es una cuestión de tipo político, pero hay muchas cosas que decir, y curiosamente se me pide a mí, ¿no? Cuando he pasado por una serie de situaciones tan difíciles que ya lo he expuesto en muchas ocasiones, que incluso te lo he comentado a ti. Tengo ciertas comisiones que no me han asignado, por ejemplo, tú lo sabes que la Comisión de Salud me la quitaron de manera arbitraria. La Comisión de Salud está en el DIF y de eso no se dice nada. La Comisión de Ciencia y Tecnología pues prácticamente nunca la he llevado porque he solicitado trabajo al director y para nada, o sea, está al servicio exclusivamente de la alcaldesa, y de lo demás pues no tengo director más que un encargado de biblioteca, ¿no? Y solamente del personal a mi cargo pues tengo a mi secretaria, y ¿qué te puedo decir? Imagínate qué informe debo yo rendir cuando tengo una asistente a mi cargo y lo pago con mi salario, ¿no? Entonces creo que si me pongo a rendir cuentas me quedan a deber muchísimo. Esas son de las cosas que yo, a mí pues no me late que una persona por unos cuantos pesos, pienso yo, pues haga este tipo de cuestionamientos a mi persona, y quiero ver si va a rendir un informe
sobre el estado que guarda la cuenta pública, porque pues, eso es lo que tiene que hacer un periodista, tiene que buscar la verdad, ¿no? Bueno, pues, regidora, entonces a lo mejor se equivocó, a lo mejor el documento iba a dirigirlo a la presidenta municipal allá en Nachitlal y no a usted como regidora, que bueno, dicho sea de paso, como usted lo aclara, no hay recurso que usted maneje, salvo el salario que usted percibe, ese monto económico de 7,000 pesos y que bueno, pues apenas alcanza para algo, ¿no? Pero hay una transparencia de parte de usted. Usted nos lo ha reiterado, se puede observar a través del internet, a través de las redes sociales, pues eso que no es un secreto, el hecho de usted informar qué es lo que hace con su presupuesto o con el dinero que recibe, más bien, no presupuesto. Claro, hay muchas cosas. Mira, acabo de dar una silla de rueda por ahí, y tengo fotografías de la entrega de esa silla de rueda y ni siquiera la pude facturar. A esta persona la invité a mi informe de labores, y no asisten, los invito y no asisten. También te comento, Azucena, tengo por ahí una grabación. Yo tengo esa idea aunado al informe que me dieron de este personaje, que era muy tremendo, no te voy a decir si es hombre o mujer, pero pseudo periodista, donde acusa a ciertas personas de formar parte de los aviadores de la nómina de aquí del municipio, y en compañía con otra persona, ellas para sacar información empiezan a hablar, una persona de ellas habló muy mal de su jefe, y tengo esa grabación, en algún momento te la voy a enseñar, Azucena. Es muy feo que se conduzcan así, primero sacan para lograr lo que ahorita tienen y ahora se empiezan a conducir de esa manera tan triste, porque digo, mira, tanto mi esposo y yo, pues somos personas, no somos personas de escándalo, somos personas honestas, nosotros tenemos muchos valores y de verdad te puedo decir que esta persona no tiene ética desde el momento en que llega a mi oficina, empieza a tomar fotos, pregunta por una servidora y minutos después sube algo y me envía el enlace, me lo envía a mí y se lo envía a mi esposo, ¿no? De una manera dolosa, tengo aquí la captura, tengo las pruebas de que esta persona hace esto, o sea, sube una información, llega, hace una nota por ahí y luego me envía el enlace a mí y a mi esposo, procedimos a bloquear a esta persona porque no tiene caso estar son páginas que yo no veo, son páginas de morbo, son páginas que carecen de credibilidad, y entonces no me mandan el enlace porque saben que yo no visito ese tipo de páginas, con una nota muy tendenciosa. Pero bueno, hablando de transparencia, hay muchas cosas que, por ejemplo, la Cuatro Carriles, que todo el mundo lo sabe en Nachitlal, Azucena, que se escudan diciendo que es el gobierno federal. No es cierto. Cuando tú quieres y sabes que hay una problemática, deja de mentirle al pueblo. Deja de decir que es que el gobierno federal, cuando tú tienes voluntad, tú haces las cosas. No es posible que pagaste artistas recientemente, hiciste un evento el año pasado, se gastaron 2,000,000 pesos en el paseo, y digo del año pasado porque este año no se llevó a Cabildo, Azucena. Entonces, ¿cómo es posible que me digas que no hay recursos cuando tú traes artistas, te das ese lujo, ¿no? Estás engañando a la población. Esa carretera sí la puedes componer. Y por lo menos, si no tienes recursos para componerla, pues déjala, haz lo posible por dejarlo como estaba. No te gastes en luminarias, estas luminarias que pusieron en el Palacio Municipal, no te gastes en esa banqueta que no tenías que levantar y reconstruirla, no gastes en cosas innecesarias. Ahorra este recurso para que tú le des el servicio a la ciudadanía. Ahora mira, Azucena, te voy a decir que nosotros damos valor a las cosas que no compra el dinero. Gracias a Dios, nosotros podríamos, la verdad, estrenar. Mi esposo es una persona trabajadora, tenemos recursos como para estrenar un automóvil, pero no es nuestra prioridad porque tenemos un compromiso. Y qué pena con un gobierno
que trata de dañar la imagen de un edil, porque no le veo otra manera, ¿cómo es posible? Pero si tú entras a ser funcionario inmediatamente al mes de que entraste, te compras camionetas, una camioneta con valor de más de 600,000 pesos y compras carros nuevos, pues eso no está bien, o no va de acuerdo a lo que nos está pidiendo el presidente de la República, de acuerdo a este nuevo régimen. Yo te puedo decir que con lo que entramos, con eso seguimos, Azucena, somos personas honorables y le damos valor a las cosas que no compra el dinero. Y las cosas materiales son cosas, ya lo ha dicho nuestro presidente, son cosas baratas que compran dinero. La honestidad, la honorabilidad, la honradez, eso no lo compra el dinero, y esos valores los tenemos nosotros, Azucena. Híjole, regidora, qué tremendo lo que está pasando, y más tremendo sobre todo cuando usan a los medios o a los representantes de algunos medios de comunicación para hacer esto, que es un juego sucio. Ya lo dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, me tienen hasta el copete, quiero unidad, quiero que se empiece a trabajar, y esto lo dijo por los gobernadores, por los presidentes municipales y por los que son servidores públicos, y que se actúe de esa manera, pero sobre todo que yo me preste o que se presten a una acción tan baja, pues bueno, muy respetable, pero yo creo que no es nuestro papel. Nosotros no nos metemos, hay personas que se meten, pero nosotros los respetamos mucho, no somos personas de odio, ni de rencor, ni de dimes y directas. Tengo muchísima información, Azucena, pero no es, yo lo único que pido, pues es transparencia. Digo, no se vale, yo tengo derecho como edil a que me contraten a un asesor, y todo eso lo pago con mi dinero, porque yo me asesoro con profesionales, pero me cuesta a mí el ayuntamiento no me está dando ese derecho. Y déjame decirte, Azucena, que en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre dice que los ayuntamientos celebrarán al menos 2 sesiones ordinarias cada mes. Y déjame decirte que a más de un mes no ha habido ni una sesión ordinaria de cabildo. ¿La causa? ¿Perdón? ¿La causa cuál es? No, pues ni siquiera lo sé, porque ni siquiera me han citado a cabildo, y no, o sea, hay muchas cosas que investigar y no lo están investigando. Entonces, mira, la satisfacción, lo único que te puedo decir es que si yo me pongo a rendir cuentas, pues me van a quedar a deber y muchísimo, porque los gastos que tengo son bastante fuertes, te digo, empezando por esta asistente que a quien no le quieren pagar, nada más por el hecho de que yo exijo transparencia. Para eso fui puesta ahí, para eso el pueblo una cantidad de votaciones emitió a favor del partido que yo representaba en ese entonces. Entonces yo, mi responsabilidad es pedir transparencia, y hasta ahorita no la ha habido. Yo quisiera saber si esta pseudo periodista está dispuesta a pedir esa transparencia, y me encantaría que le diera un informe a la ciudadanía. Qué pena que el periodismo esté tan denigrado, pero está denigrado en manos de personas que no tienen ni ética ni valores. Pues qué tremendo, regidora. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que en este caso, pues, la alcaldesa acepte venir con nosotros. Ya hemos buscado esa posibilidad para conocer la opinión de ellos, ¿no? De ella también. Y bueno, qué lamentable. A ver qué pasa. Y esperemos que este caso de usted se resuelva, porque hemos visto el gran interés que tiene, el gran trabajo que hace, aunque esté usted limitada, la estén coaccionando, y ahora, bueno, pues, hasta nosotros los comunicadores nos volvamos algo así como fiscales para exigir rendir cuentas. Pero bueno, sí, es respetable el trabajo de los compañeros y compañeras. Gracias. ¿Algo más que desea comentar, regidora? Pues nada más eso, Azucena, y aprovechando el medio, que pues yo no incito al resentimiento ni al odio ni nada por el estilo. Yo pienso que a la alcaldesa la sigo esperando, en cuanto ella guste sentamos y platicamos, y me explica por qué se llevó la comisión de salud, que me la quitó, me ha quitado todo, y bueno, pues ni modo, que
Que Dios bendiga a todo mundo, que Dios bendiga a estas personas, ojalá recapaciten. La vida, la intensidad con la que lances la bolita es la intensidad con que te va a regresar. Creo en la justicia divina, creo en Dios, creo en el karma también, y me gusta conducirme con veracidad, con honorabilidad, con honradez, y tengo muchos valores, y de esa manera me gusta conducirme, porque tarde o temprano la vida nos da lo que nosotros andamos buscando. Y yo lo que busco es paz, lo que busco es transparencia, y busco que ya al pueblo nachiteco se le dé lo que le corresponde. Claro, vamos a estar muy al pendiente, regidora. Le agradezco que haya aceptado con nosotros hacer este enlace, pues que queríamos saber precisamente ahora qué requerimiento se le estaba haciendo. Gracias, regidora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Azucena. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues muy tremendo lo que comenta la regidora María de Jesús Alemán Pavón, el hecho de que ahora algunos funcionarios o servidores públicos traten de usar a los medios de comunicación y buscando que nosotros seamos fiscales de otros por una situación de rivalidad política. No lo entiendo de otra manera. Es respetable, me ha gustado respetar a los compañeros, su trabajo, pero yo creo que no se vale, esa no es nuestra función, y seguimos esperando a la alcaldesa de Nachital para que esté con nosotros y nos hable precisamente del trabajo que ha hecho, pero también saber por qué estas limitaciones con algunos de sus funcionarios, con algunos de sus servidores públicos en Nachital, como que no está siendo muy pareja la cosa, porque sabemos que para algunas asociaciones civiles, para algunos grupos sociales de Nachital, sí hay todo, y muy bien. Y si nos ponemos a hablar de nombres, bueno, pues saldríamos diciendo que hay nepotismo en su gobierno. Pero me gusta ser también congruente. Así es que la vamos a esperar, reiterándole la invitación, porque se la hicimos y nos dejó plantada en dos ocasiones en el espacio de Cuéntanos. Pero bueno, se la volvemos a hacer, no nos contesta las llamadas, y bueno, pues así está la situación. Y hemos tratado también de estar con ella, pero no sabemos la hora en que la podemos encontrar. Tal parece que, como lo decíamos, a las empresas se va cuando quiere, y tal parece que también así es el caso allá en el gobierno de Nachital. Pero ojalá y el presidente de la República, antes Manuel López Obrador, ya ponga orden en algunos gobiernos, en donde él lo dijo, y lo dijo muy bien ayer: me tienen hasta el copete que no hay unidad, que no hay trabajo, que es lo esencial en este gobierno y en todos los gobiernos del país. Y bien, por otro lado, fíjese que ya pasando a cosas más agradables, los jóvenes están muy interesados en recibir los apoyos, pero además han destacado el gran impulso y respaldo que ha dado el gobierno local a través del programa Hackathon. Pues uno de ellos es un estudiante de ingeniería del ITESCO, que nos da a conocer precisamente sobre esa gran oportunidad y sobre el proyecto que ellos han planteado el día de ayer en este concurso. Vamos con él. Tendría la capacidad de apoyar a los asesinos de policía,
tecnología de seguridad privada de las empresas a que puedan tener una visión amplia. Vamos a ir a una breve pausa y, por supuesto, un interesante proyecto de estos jóvenes que están aprendiendo muy bien allá en el ITESCO y que han demostrado la capacidad, el talento, y ojalá que todos y cada uno de los proyectos que se presentaron en el Hackathon en Coatzacoalcos puedan ser desarrollados con un menor costo y aprovechando el potencial que tienen ellos para que estos se puedan desarrollar. Vamos a la pausa, regresamos. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER CEP y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana, somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce.
Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. El H Ayuntamiento de Coatzacoalcos y el Comité Organizador te invitan a la Feria de Todos, la Expoferia Coatzacoalcos 2019. Juegos mecánicos, Teatro del Pueblo, Exposición Ganadera y Artesanal, Pabellón Industrial, Gastronomía, Danza y Cultura. Expoferia Coatzacoalcos 2019, del 12 al 21 de abril. Asiste con toda la familia. Entrada gratuita. Gobierno colaborativo. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. El H Ayuntamiento de Coatzacoalcos y el Comité Organizador te invitan a la Expoferia Coatzacoalcos 2019 en el Teatro del Pueblo. Banda El Recodo, Mago de Oz, Juan Magán, Socios del Ritmo, Intocable, Oscar de León. Además, Sonora Carruseles, Orfi Baloa y sus adolescentes orquesta, Banda Los Recoditos y Dani Daniel. Ven a la Feria de Todos, Expoferia Coatzacoalcos 2019, del 12 al 21 de abril. Entrada gratuita. Gobierno colaborativo. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Consulta la cartelera en el Facebook Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que el presidente municipal, Víctor Carranza Rosaldo, dirigió un mensaje a los jóvenes que participaron en equipos en el Hackathon 2019 el día de ayer. Vamos con él. Muy buenos días a todos, gracias por la participación de todos ustedes jóvenes. Realmente para mí es muy emotivo ver que el talento en Coatzacoalcos y lugares circunvecinos de vecinos municipios se ve reflejado acá, y sobre todo con el entusiasmo que en su momento aquí nuestro regidor Juvenal Patiño, con esa presencia sobre todo hacia los jóvenes, de darles esta gran oportunidad. Igualmente, la colaboración de las instituciones educativas aquí presentes y del comercio, que también ávidamente andan buscando oportunidades de cómo desarrollar proyectos, observando el gran talento que a través de nuestras instituciones hemos observado de esa gran presencia, y sobre todo de los grandes premios que han obtenido en diferentes etapas. Para nosotros es muy importante que los jóvenes tengan esa gran oportunidad de sacar su talento, de mostrar, y sobre todo lo más importante que observo ahorita es la unión, el equipo, la colaboración
eso hace aún más importante los proyectos. Los proyectos nacen en un sueño, pero cuando se juntan más de un sueño y se juntan para lograr uno en forma única, eso es lo que sale en los grandes proyectos. Para mí también es muy emotivo ver esto grande equipo, porque a veces dicen que los mexicanos no sabemos hacer equipo, pero no. Esto demuestra que efectivamente la oportunidad está, y sobre todo el talento y la aportación que cada uno en sus atribuciones que tiene, cómo puede poner, como se dice en el árbol, el granito de arena para hacer el gran proyecto. Para nosotros es muy importante que los jóvenes vean esa gran oportunidad, y sobre todo por las grandes oportunidades que ahorita observamos en nuestra región, en su municipio, en este proyecto interoceánico, que los jóvenes son los que van a trascender más allá de las fronteras, porque también estamos siendo observados por el extranjero. Para nosotros es muy importante ver que Coatzacoalcos se está preparando, y todos los vecinos del municipio, para que cuando venga ese reto estemos preparados. Muy importante hacerlo, igualmente a los medios de comunicación, que como siempre nos acompañan en esto. Pues ahí está el mensaje que da el presidente municipal Víctor Carranza Rosaldo. Y por otro lado, le comento que Roberto Sánchez, un delegado, superdelegado federal alterno, así se hace llamar o así se hace desempeñar en ese cargo, será denunciado por el delito de fraude. Esta persona, que no conoce el delegado federal del gobierno de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fue sorprendido precisamente durante este fin de semana en un evento en el norte del estado. Ahí le llovieron una serie de denuncias en contra de este citado Roberto Sánchez, que ha sorprendido a presidentes municipales del norte, centro y sur del estado. A cambio de darles dinero, les ofrece que les va a conseguir recursos para que puedan realizar obras, y a cambio les pide dinero. Y en ese sentido, el delegado federal Manuel Huerta dice no conocerlo. Por tanto, esta persona será demandada por el delito de fraude. Y además, les pidió a los presidentes municipales o a quien haya sido afectado por este supuesto enlace del gobierno federal a efectuar la denuncia correspondiente, en virtud de que no está ninguna persona que no sea Manuel Huerta habilitada para fungir como enlace del gobierno federal, y mucho menos para exigir algún recurso para que los presidentes municipales se vean favorecidos con alguna obra. De tal manera que este personaje, cuya identidad hasta el momento es desconocida, pero que sí conocen los presidentes municipales, bueno, es o llamado delegado alterno, será denunciado por el delito de fraude en los próximos días, en tanto que las personas que hayan sido afectadas, pues también pueden y deben acudir ante la autoridad ministerial competente para que se formule la denuncia debido a este robo. O si ya le entregaron dinero, o si hicieron el compromiso, bueno, que se vayan olvidando, porque no los va a beneficiar, debido a que ya están las autoridades enteradas de esta acción, que es una acción por demás fraudulenta, y se va a tomar cartas en el asunto. Esto fue lo que declaró hoy allá en conferencia de prensa en el norte del estado Manuel Huerta, delegado federal de precisamente del gobierno de la República, quien ha hablado en torno a estas acciones que el gobierno de la República y él como delegado alterno, bueno, pues está precisamente denunciando ante los medios de comunicación. Bien, por otro lado, el regidor con la Comisión de Ciencia y Tecnología, Martín Patiño Zamora, también reconoce la gran participación que tuvieron los jóvenes en el primer Hackathon 2019. Vamos con él. Jóvenes, aparte de que son inquietos, pues también tienen mucha capacidad y hay que explotarla, hay que buscar cómo apoyarlos, cómo, y que se desarrollen como profesionistas también. Esa es la idea del ayuntamiento, y en ese sentido es que se armó este evento. No tan solo trabajando en conjunto, ¿no? con todo lo que son autoridades para dar esa oportunidad. Efectivamente, queremos trabajar de la mano junto con ellos,
para que pues ellos nos ayuden como administración a dar soluciones muy prácticas a algunos problemas, por ejemplo el alumbrado público, el rescate de espacios públicos a través de la tecnología. Estamos buscando con la participación de ellos dar solución. Vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER SET y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Federación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Ubica
ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo, está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. El H Ayuntamiento de Coatzacoalcos y el comité organizador te invitan a la Feria de Todos, la Expoferia Coatzacoalcos 2019. Juegos mecánicos, teatro del pueblo, exposición ganadera y artesanal, pabellón industrial, gastronomía, danza y cultura. Expoferia Coatzacoalcos 2019, del 12 al 21 de abril. Asiste con toda la familia. Entrada gratuita. Gobierno colaborativo. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. El H Ayuntamiento de Coatzacoalcos y el comité organizador te invitan a la Expoferia Coatzacoalcos 2019 en el Teatro del Pueblo. Banda El Recodo, Mago de Oz, Juan Magán, Socios del Ritmo, Intocable, Oscar de León. Además, Sonora Carruseles, Orfi Baloa y sus adolescentes orquesta, Banda Los Recoditos y Dani Daniel. Ven a la Feria de Todos, Expoferia Coatzacoalcos 2019, del 12 al 21 de abril. Entrada gratuita. Gobierno colaborativo. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Consulta la cartelera en el Facebook Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que esto es una buena noticia, sobre todo si nos podemos a revisar que durante el año pasado y este año se han registrado algunos accidentes debido a la circulación de vehículos de gran capacidad, es decir, de dos ejes, y que esto lo hacen precisamente en horas pico, cuando hay una mayor circulación, poniendo en riesgo la integridad física de las personas. ¿A qué le digo o por qué le digo esto? Bueno, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha anunciado que con fechas de 12 y 14 de abril, así como 18 y 22 de abril, y el 28 de abril estará pidiéndole a la zona de caminos y puentes federales de ingreso la restricción de algunas unidades con capacidad o con gran tonelaje, es decir, que se va a suspender la circulación vehicular, esto para dar garantía y certeza a los automovilistas que no tendrán ningún tipo de problema durante las vacaciones de Semana Santa 2019, de tal manera que se tomarán acciones para prevenir y evitar accidentes, que estos sean registrados precisamente por los conductores de algunos vehículos pesados, los llamados trailers de doble cabina, y que están ahí circulando temerariamente y lo hacen en horas pico, en horas que no deben, porque además inclusive está prohibido que estas personas entren a la ciudad, y lo hacen a la hora que se les viene pegando la gana. Ojalá que en ese sentido también la Secretaría de Comunicaciones y Transporte vigile el cabal cumplimiento de este tipo de operativos que, bueno, ponen en riesgo a algunas personas. Por otro lado, el presidente municipal Víctor Carranza se comprometió a seguir apoyando a los jóvenes en lo que se refiere a ciencia y tecnología para que puedan desarrollar diversos programas. Esto fue lo que señaló. Vamos con él. Música.
servicio para que lo hagan. Dígale. Hola, ¿cómo estamos? Alcalde, el día de hoy es un programa el cual se ayuda a los jóvenes y también colabora, ¿no?, con el gobierno. Sí, mira, muy importante ese tipo de eventos, sobre todo con el talento que hemos observado en las diferentes instituciones. Y aquí se demuestra un llamado, y sobre todo también de vecinos municipales, que también jóvenes que están ansiosos de ver cristalizar sus proyectos, y aquí es una gran oportunidad. Qué bueno que somos preámbulo de hacer algo importante, porque el talento está y sobre todo las oportunidades que hay que abrir. Esta es una buena comunión que queremos hacer, gobierno con sociedad y sobre todo con los jóvenes, porque sabemos que por los cuartos y en la región hay grandes talentos que podemos sacar adelante y prepararnos para cosas mejores. Alcalde, ya lo decía, un gobierno colaborativo, un gobierno donde se involucra con todos los sectores de la sociedad. Sí, eso es muy importante. No podemos estar nada más apostándole a un sector. Aquí el sector es toda la sociedad, toda la parte económica que hay que igualmente fomentar y sobre todo buscar espacios que seamos atractivos. Y por eso estamos abriendo canales. ¿De qué manera se puede apoyar a los jóvenes para que se dediquen a actividades que traigan resultados positivos, por ejemplo, en esta innovación de programas en ciencia y tecnología, para que de esta manera pues, los jóvenes no estén pensando en otra cosa o estén dedicados a delinquir o a meterse en las filas de organizaciones delictivas? ¿Por qué lo digo esto? Bueno, pues porque se abre la gran oportunidad para seguir apoyando y detonando estos proyectos a través del hackathon, que el próximo año va a continuar y por supuesto se pretende ir mejorando. Los primeros lugares habrán de desarrollar y detonar estos proyectos que ha impulsado el gobierno municipal a través del primer hackathon, que además, le reitero, fue todo un éxito. Bien, yo agradezco que me haya acompañado en esta noche. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en la emisión de este lunes 8 de abril. Lo invito para que mañana martes nos acompañe en punto de las 7 de la noche y posteriormente estaremos en Cuéntanos con una invitada especial, nuestras compañeras Gloria Santos Navarro, Alejandra Lara Gómez y Adriana Morales. Por supuesto, una servidora. Gracias. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Me despido deseando que tengan ustedes una excelente noche. Gracias. Muy buen provecho si va a cenar. Lo espero mañana en punto de las 7 de la noche. Hasta luego.